recomiendo, estamos aquí en San Tomás, uno de los tantos objetivos, desafíos que tiene la empresa Capitel, y en este caso acompañado por parte de esa familia, de esa gran familia que tiene, extensa y numerosa, que tiene Capitel, con Marcos y con Joaquín Vivo. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por recibirme. Muy bien, ¿cómo estás? Buen día. La verdad, me ha tocado venir aquí con Kristen, con una de las, yo digo, de la familia, esa gran familia que tienen ustedes en Capitel, que trabajan, digo, hablando de lo que es uno de estos, de uno de tantos de los desafíos que tiene Capitel. Y está bueno, llegando a fin de año, hacer ese balance, ¿no? De lo que se hace, que tal vez uno cuando se ponen a ver o a repasar la cantidad de obras, de edificios, de departamentos, de metros cuadrados, ¿se sorprenden o no de lo que ha sido este 2022? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Maxi, por acompañarnos, como siempre, todo el año. Y yendo al balance del 2022, Capitel está muy contento porque un año más, después de 2 años de pandemia, con la situación macroeconómica del país que está complicada, Capitel pudo cumplir todos sus objetivos, gracias a Dios, y estamos muy contentos por eso. Y es gracias a lo que vos decías en la introducción, a la familia Capitel, al equipo humano que tenemos, que es espectacular, y gracias a ellos año a año podemos ir cumpliendo los objetivos que nos vamos proponiendo. Yendo a números, este año entregamos 6 edificios, 1 en Paraná y 5 en Santa Fe. Son alrededor de 300 departamentos. Por otro lado, arrancamos 2 edificios más en el complejo urbanístico Paseo del Molino, que es hoy por hoy el más grande de la ciudad, en el que va a tener un edificio de 30 pisos de altura, y lo estamos haciendo con mano de obra propia. O sea, cuando digo equipo, también es la parte de obra. Por otro lado, estamos por comenzar un barrio de 74 viviendas en Acería, en UTE Comundo. Y también en esa diversificación que estamos buscando con Joaquín año a año y con el resto del equipo, logramos construir un desarrollo propio que estamos por entregar ahora, que ya está totalmente vendido. Le agradecemos a los clientes por la confianza. Y algo que hemos hablado en otras notas, el desarrollo Premium Visum. Acabamos de obtener el permiso de obra y en estos próximos días de diciembre, si ojalá podamos, si no será a principios de enero, vamos a estar comenzándolo. Entonces, sí. No, por favor, sí. No, entonces te pones a ver en la cantidad de cosas que estamos y que todas vienen bien, cumpliendo plazos, cumpliendo calidad, cumpliendo los objetivos. Es un gran año para nosotros y estamos muy contentos. Y además, lo que quería agregar es que atacan todas las coordenadas geográficas, digo, porque me hablaste del centro de Santa Fe, me hablaste del norte de Santa Fe, lo que es acá en San Tomás, en el este Visum, en el sur construcciones de edificios, digo, abarcan con Capitel un sinnúmero y una diversidad, ya sea en altura, como acá en el llano, de lo que es y lo que demuestra Capitel como ir desafiándose constantemente, ¿no? Bueno, la realidad es que tenemos presencia en la región centro, estamos construyendo en Córdoba, en Santa Fe y en Entre Ríos, para Pilaí, que es nuestro principal cliente, y también, como te decía, desarrollos propios y para otros clientes. Y también, además de esa presencia que vos tenés, hoy por hoy no es solo en edificios en altura, sino que es en obras de infraestructura, como lo que estamos viendo acá. Esta es la etapa 1 de San Tomás de Pilaí, que si Dios quiere la vamos a estar entregando en junio del año que viene, y ya nos han comentado que automáticamente comenzamos a hacer la infraestructura de la etapa 2, que está acá al lado. Y bueno, estamos en varios frentes abiertos y, como te decía, no solo en edificios, sino en infraestructura, en desarrollos propios y otras novedades que el año que viene con Joaquín te vamos a ir comentando. Joaco, si hay algo que tiene el ADN de Capitel, de la familia, me acuerdo la primera nota que hacíamos, y que hace tanto año, más de 50 años que están en el rubro, digo, es esa capacidad de ser inquietantes, de buscar desafíos, como decía recién Marcos, de expandirse y ya no, de que el Capitel no sea solamente Santa Fe, que no sea solamente Paraná, sino que se expanda a la región centro. ¿Con qué desafíos y objetivos para lo que se viene para este 2023? Bueno,
Mira, primero, Mike, si voy a hacer algo futbolero, todos estamos contentos por el campeonato y también te deja muchas reflexiones. Los directores de la empresa, los que hoy no están, pero nos dejaron su mensaje, y los que están hoy, que son nuevos, siempre buscan que nosotros sigamos intentando, un poco lo que hizo Messi. Intentando las cosas llegan, hay que seguir probando. ¿Y cuál es el desafío que tenemos para el 2023? Nosotros hoy por hoy, como estamos haciendo en Santa Fe el conjunto urbano más importante, algo de 30 pisos, ¿cuál es, cómo superarse para el año que viene? Y un poco lo que estamos acá, este es el macrolote Colibrí. Nosotros acá vamos a construir 6 edificios. Esto acompaña un poco lo que está haciendo nuestro cliente, que es Pilaí, que acá está haciendo un desarrollo urbano rural. Como dijiste, nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe. Aquí hay que salir un poco y desarrollar tierra. Estás viendo y has venido hasta acá por las calles que nosotros abrimos, estás viendo la infraestructura. Hay mucho que no se ve, que está enterrado. Ya Marco te comentó que en uno de los desafíos para el año que viene, terminado esto, que es un conjunto urbano que se llama Cielo, es arrancar con el bosque. Ya directamente ahora vamos a hacer que aparezcan un poco lo que son edificios de propiedad horizontal. Nosotros durante todo este año estuvimos trabajando en los que son 11 edificios que nos da a nosotros para trabajar en el tiempo, para que nuestro cliente diga, bueno, hoy arranquemos por este, mañana por aquel, darle mucha previsibilidad, a empezar a trabajar mucho en la planificación. Estamos apostando a lo que es el BIN, a lo que es el Revit, para acompañar al cliente a lo que es este desafío, sobre todo en el tiempo. Así que nosotros estamos muy entusiasmados con esto. A su vez, dentro de lo que voy a decir, somos inquietos y hoy nos hemos presentado distintas licitaciones, una del CONICET, para hacer un instituto de lactología, algo que realmente nos entusiasma y que queremos arrancar cuanto antes. Entonces, bueno, la perspectiva que tenemos es seguir con estas 21 obras en marcha, entregar 10 el año que viene. Son 6 las que por ahora están por comenzar, pero sobre todo esto en donde nosotros vamos a utilizar para seguir explorando en la industrialización, en la semi-industrialización, en apostar para continuar con hoy un equipo que tenemos de 326 personas. Marco te lo dijo, o sea, hoy no es solamente la parte técnica, son los operarios, son los que se van formando, los que entran de ayudante y que hoy pueden ser un carpintero de obra, puede ser un armador. Hoy tenemos un equipo para hacer todas las instalaciones, lo que es instalaciones de agua, de gas y demás. Bueno, eso nos va motivando a seguir. Entonces, bueno, la perspectiva es continuar, que se sienta orgulloso Santa Fe y ojalá algún momento podamos seguir creciendo y estar en la Argentina, ¿no? Y llevar la bandera bien arriba. Yo creo que los que se sienten sentidos orgullosos, recién decía vos, los directores, aquellos que fundaron esta empresa de Capitel, que tal vez hoy, recién se los comentaba antes de arrancar la nota, digo, uno no se toma dimensión, pero estamos hablando de una obra, a ver, por estar aquí ubicados geográficamente, que abarca el departamento de la capital. Digo, porque estamos hablando de parte de Santa Fe, Santo Tomé de manera exclusiva, digo, parte de Sauce Viejo y la jerarquización. Porque no es solamente que va a venir Capitel, que va a construir y se va a ir. Acá Capitel lo que hace también es jerarquiza toda a un departamento, como el departamento de la capital, desde las calles, desde la iluminación, de todo lo que se está haciendo. Porque, a ver, cuando vinimos a grabar la última vez, se estaban haciendo en las calles, todas las calles que bordean, digo, pavimentándolas, cuando antes eran calles de tierras, sin iluminación. Es como que tal vez por la misma vorágine, no se toma dimensión de cómo desde una empresa se termina capitalizando todo un departamento, ¿no? Mira, eso que vos decías, nosotros es algo que nos moviliza. Vemos que es bueno hacer ciudad. Acá nosotros pudiésemos haber hecho las obras perimetrales, esperar a que se terminen los lotes y después ejecutarlas. En nuestra visión de hacer la infraestructura, que ya el impacto se vea desde antes. Entonces, por eso lo que vos ves que ya están las calles, se hicieron las aperturas, se pensó en cómo hacer una rotonda, se habló con la Municipalidad de Santo Tomé, para que realmente esto tenga un impacto que lo van a disfrutar las generaciones presentes y las futuras. O sea, pensar de esa forma, para las próximas generaciones. De otra manera, hoy estamos viendo en nuestro desarrollo, como te dijo Marcos, de Bizum, de otro que hemos hecho cerca del predio ferial, de cómo en el lugar en donde nosotros dejamos un edificio, intentar de generar impacto cerca de ese metro cuadrado. Entonces, bueno, estamos pensando si hablando con la municipalidad podemos hacer plazas o por ahí pensar en un tanque que hoy está derruido, cómo acomodarlo o dejar algún cantero, hacer la ciudad más bella, que realmente todas la disfruten, porque es nuestra, ¿eh? Este suelo es nuestro, así que hay que disfrutar. Por último, tanto Joaquín como vos, como Marcos, ¿qué mensaje dan?
Digo, ya sea para la familia de Capitel, pero digo, para aquel que quiere invertir, que piensa como un inversor, como decir, ¿qué hago con mi plata? ¿Qué hago con el dinero? Tanto que hoy se desvaloriza el dinero, ¿qué mensaje le dan? A todo el mundo, porque en definitiva, a ver, uno habla de acá de Santa Fe, pero habla de Paraná, habla de la región centro, digo, ¿qué mensaje se le puede dar? Digo, a los dos, porque de un lado tenés el motor, que es la familia de Capitel. Y por el otro... Yo te mecho primero algo más que quería agregar en la infraestructura acá, que hay una obra tremenda, que por ahí después podés tomar unas imágenes, que es el corrimiento de dos líneas de alta tensión, que lo estamos moviendo todo y vas a ver unas columnas impresionantes, que eso es otra cosa que decidió hacer Pilaí para mejorar acá a la gente que va a vivir, que es una obra descomunal. Eso para cerrar lo que explicó Juaco y cómo pensamos este desarrollo. ¿Qué mensaje damos? Primero que a la ciudad de Santa Fe, al departamento de la capital, a la ciudad de Santo Tomé y a la Argentina, se construye entre todos. Eso que decía Juaco, para nosotros también es muy importante la responsabilidad social empresaria. No lo hablamos nunca esto, pero nosotros apoyamos varias escuelas de oficio y esas escuelas de oficio, tenemos varios convenios, incluso con universidades, esa gente le damos la oportunidad de que ingrese como pasantes a la empresa. Y muchos hoy están en planta permanente. Ese es el mensaje, que entre todos, si acompañamos al desarrollo de las ciudades, a todos nos va a ir mejor. Después preguntaba un poco del lado del inversor. Juaco te puede hablar un poco de eso. Sí, mirá, referido a la inversión, y con uniéndote lo que te dijo Marcos, creo que hay que acompañar empresas locales, ¿no? Como te dijo Marco, entre todo, momento de invertir, todo es difícil, el peso quema, pero bueno, hay que apostar al desarrollo. Hoy lo que uno ve acá de lo que está haciendo Pilaí, que nosotros acompañamos y a su vez nosotros también con desarrollos propios, es buscar cosas que sean atractivas para la gente, darle una buena financiación, entendiendo el contexto. Entonces, por ahí, meterse en un proyecto como algunos que nosotros tenemos, sea de cochera o venta de departamentos con una buena financiación, vos sabés que en realidad tenés algo bueno de una empresa que tiene confianza y generalmente intentando hacer un producto de calidad y apostando a esto en zona, como te decía, Vision, que es un desarrollo premium, que mira las bondades naturales que tiene Santa Fe, que es mirar al agua, que es estar ubicado en una zona que es un polo gastronómico, que es un polo recreativo, que es un polo deportivo. Si nos vamos a otros proyectos que tenemos, como puede ser de cocheras, nosotros invertimos en toda la región centro y creemos que es una buena inversión, que uno sabe que tiene poco mantenimiento, que de acuerdo aún tengas un poco capital podés acceder, y eso es bueno tenerlo porque vos vas dejando algo que después a la larga puede ser para tus hijos, sabes que a su vez también lo puedes vender, no se te vale. O sea, eso realmente vale la pena. Diciendo y haciéndole un guiño a nuestro principal cliente, a Pilaí, ¿qué es lo que uno ve? Hace cosas de calidad, hace cosas que realmente la gente hoy va a disfrutar. Vos cuando te vas a Santa Fe y ves la cantidad de edificios que ha hecho Santa Fe, siempre fueron ubicados entre bulevar y después se fue expandiendo, pero siempre siguiendo una corriente de ubicar a la gente que puede invertir y vivir dentro de la ciudad en un buen lugar. Hoy vos te pones a pensar ciudades como Nueva York, vos decís, ¿quién no quiere vivir frente al Central Park? Porque a veces, como decía Gaudí, ser original es volver al origen. Y acá está la naturaleza, yo te estoy mirando hoy, pasa la bandada de pájaros. ¿Y qué apostó el cliente? A que la gente disfrute de esto. A veces con lotes individuales que tienen 800, 1000 metros, que realmente creo que tiene un buen precio para lo que se entrega, pero a su vez la posibilidad de que el que quiere vivir acá y quiere disfrutar de este verde, que todos se merecen vivir frente a una plaza, tener esto para disfrutar, vos corres mucho, vos nadás, creo que acá tenés una inversión pensada a disfrutar a largo plazo. Calidad de vida. ¿Qué es eso? Es apostar a la calidad de vida. Entonces, ¿qué consejo doy? Buscar eso, ser atento, oferta hay, apostar a empresas locales, buscar algo que vos sabés que te va a gustar y pensar por ahí no solamente en lo inmediato, sino un poco en el largo plazo y bueno, y confiar. Exactamente. Chicos, gracias por estos minutos. Muchas gracias, Maxi, a vos también por acompañarnos durante todo el año. Excelente el programa y bueno, desearte a vos, tu familia y a la audiencia en nombre de Capitel un gran 2023. Exactamente. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, la apuesta,
para pensar no solamente en futuro, como lo hace Capital, sino también en presente, como hace más de 50 años, una empresa de origen santafesina que busca no solamente crecer, expandirse en Santa Fe, sino también en la región, salir un poquito de la comodidad que uno puede tener, expandirse en el departamento de la capital, en la región centro en definitiva, y en este caso como lo hacemos aquí desde San Tomás, lo recomiendo.